ante demolición de una parte del cerco perimétrico de uno de los locales del Colegio María Inmaculada, las alumnas de esta institución realizaron un plantón frente a la comuna de Huancayo. Decenas de alumnas salieron a protestar debido a que horas antes de que ingresaran a sus clases de taller, en el local ubicado en la prolongación San Carlos número 147, una maquinaria de la municipalidad destruyera parte del cerco perimétrico. Asimismo, se destruyó parte de la pared de la vivienda ubicada al lado de este colegio. Más o menos 5 y media de la mañana vinieron personal de la municipalidad con su cargador frontal, su volquete, a derruir mi vivienda, donde ellos aducen que yo he construido en una vía pública. Yo no he construido en una vía pública, mis padres me dejaron así, es una propiedad privada. Entonces nos han mandado una resolución de gerencia aduciendo que esto es una calle, que hemos construido una calle y se va a derruir. A ese documento nosotros hemos contestado con nuestros documentos sustentatorios que somos dueños de esta propiedad. No han medido las consecuencias de las vidas humanas que estamos ahí y quisieron tumbar. Cuando yo me opuse, señor, ahí me han agredido, me han sacado y he sufrido las consecuencias también de esto. El área de ejecución coactiva de la Municipalidad Provincial de Huancayo destruyó parte de esta pared debido a que bajo una resolución donde indicaría la demolición del muro para dar pase al jirón Omar Yali. A pesar de que el director del colegio, Félix Rodríguez, y un vecino afectado, identificado como Raúl Córdoba, hayan presentado un recurso de amparo, esto no habría sido respondido. Luego de una hora de reclamo por las alumnas, estas fueron escuchadas por el alcalde Alcides Chamorro, quien se comprometió con el subdirector del colegio en dejar de lado la demolición y apoyar en levantar el muro, además de poner seguridad debido a que en el interior de estos ambientes existen equipos costosos.